En la presentación del Ministerio Laical de Catequista instituido por el Papa Francisco con el motu propio antiguo ministerio, el presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, Monseñor Rino Fisichella, señaló que este ministerio no debe confundirse con otros, como el del lectorado y del acolitado, ni mucho menos con que abarcará tareas específicas del orden diaconal, presbiteral o episcopal. En ese contexto, al describir que el nuevo ministerio de catequista tiene una dimensión vocacional y que estará al servicio del obispo de cada diócesis, Monseñor Fisichella pidió no caer en ninguna forma de clericalismo, ya que se trata de un ministerio instituido para los fieles laicos. Por ello, el arzobispo indicó que este servicio debe vivirse de forma secular, para que de esta manera no se empañe la verdadera identidad del ministerio, que debe expresarse no principalmente en el ámbito litúrgico, sino en el ámbito específico de la transmisión de la fe, mediante el anuncio y la enseñanza sistemática. Finalmente, la autoridad vaticana destacó la importancia de la formación de los catequistas, la cual no puede ser improvisada porque el compromiso de transmitir la fe, además del conocimiento de sus temas, requiere un encuentro personal previo con el Señor. Asimismo, Monseñor Rino Fisichella recalcó que siempre se debe tener presente que quien ejerce el ministerio de catequista sabe que habla en nombre de la Iglesia y transmite la fe de la misma.